¿Se escucha ahora? ¿Cómo que ni vidno, ni слышно? Hola a todos, ¿se escucha? En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yunitskiy, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el Ecoparque Tecnológico, el Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto.
Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes a todos. Los que están en la sala, veo los comentarios. Y me presento, yo soy Natalia Ivanova, soy socia, inversora, líder de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Es nuestro logo, Skyward Community, y nosotros trabajamos para atraer inversiones para el proyecto de transporte innovador Skyway. Me presento a los que no me conocen y luego van a ver la grabación de esta presentación, de este webinario. Soy Natalia Ivanova. Por mis estudios, soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio con los niños muchos años hasta emigrar a España. En 2001 emigramos a España con toda mi familia y aquí empezamos a vivir. Justo este mes ya se cumple 20 años que vivo en España. Y hasta 2013 trabajé en diferentes sectores, siempre cambiando a mejor. En 2013 abrimos un negocio familiar con mi esposo, en sector de ventas. Y desde ahí empecé mi formación como un comercial en sector de ventas. Y a partir del mayo 2020 soy inversora en Skyway y a partir de diciembre 2020 soy coordinadora regional en España. Empezamos la presentación de tecnología. Encontré una revista de Greenpeace. Y en esta revista los miembros de Greenpeace hablaban de transporte de modalidad y hablando de tema de transporte, ellos dicen que faltan trenes y sobran aviones. En 2021 es el año europeo de ferrocarril. Greenpeace vuelve a reivindicar el potencial del tren como alternativa sostenible al avión y al coche en los trayectos cortos y asequibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un viaje entre Madrid y Barcelona en avión contamina hasta 20 veces más que un tren alimentado por energía eléctrica renovable. No es posible cortar la conexión entre Islas Canarias y Baleares, pero sí que es posible que en península construyen más vías de ferrocarril y tendremos en España más trenes que ferrocarriles. Un segundo, veo que mi batería del ordenador puede acabarse. Entonces hicieron los estudios y aquí impacto ambiental para un trayecto Madrid a Barcelona. Entonces, dióxido de carbono, vemos que cuánto se gasta y cómo se contamina con el avión. Y al comparar con el tren, es mucho menos el gasto de dióxido de carbono. Recursos energéticos consumidas.
vemos muchísima diferencia. Y aquí los tóxicos, los gases tóxicos que nosotros respiramos, las personas, y vemos muchísima diferencia entre avión y entre un tren. Por eso los miembros de Greenpeace están hablando de utilizar más transporte ecológico. Y en la misma revista están hablando que Europa marca el camino. Francia ha dado un paso importante para reducir las emisiones del transporte aéreo al prohibir los vuelos domésticos en los trayectos que pueden realizarse en tren en menos de 2 horas y media. El objetivo es reducir las emisiones de carbono en 40% de aquí hasta 2030. Alemania, ¿qué hizo Alemania? Alemania también avanza para que el tren sea el principal medio de transporte en los desplazamientos internos. El operador ferrocarril en 20% de los vuelos domésticos, más de 4 millones de pasajeros en tren. Pasar de 20% de aviones a ferrocarril. ¿Qué hace España? España no debería quedarse al margen. Por eso Greenpeace pide al Renfe que él implemente en esta iniciativa decisiva para la movilidad sostenible. Francia prohíbe vuelos domésticos para trayectos pequeños, los que se puede realizar en tren en 2 horas. ¿Qué más hablaron en esta revista de Greenpeace? Que en 5 de junio, el Día Mundial de Medio Ambiente, salieron en las calles de Madrid los miembros de Greenpeace. ¿De qué estaban hablando ellos? Que 31.600 muertes prematuras al año en España por la contaminación. Es mucho. España ocupa el puesto 25 en ranking de fiscalidad ambiental de la Unión Europea. Dos datos muy importantes. Las ciudades generan 70% de todas las emisiones y utilizan más de 2/3 de la energía del planeta. Las ciudades contaminan más, está claro. Y por lo que estaban protestando más, que querían demostrar que quieren ciudades verdes, planeta sana. Hablaban también del tema que por qué el precio de aves son tan elitistas que a mucha gente no les queda remedio que viajar en avión o en coche. No tiene sentido que en el medio de transporte menos contaminante sea más caro. Incluso nosotros ahora estamos mirando un coche con mi marido y los coches eléctricos o híbridos sí que son bastante caros. Bastante caros. Nos gustaría tener un coche así, pero es muy difícil comprarlo porque hay que pensar antes de meterse en un préstamo muy grande. Pero por nosotros nos gustaría utilizar un transporte ecológicamente amigable. Entonces, como ya hemos dicho que 70% de todos los gases de dióxido de carbono están expulsando en las ciudades, podéis imaginar qué está pasando, cómo es el aire libre aquí en las ciudades como estas. Veis que el crecimiento de la población y urbanización
está pasando en muchas y muchas ciudades grandes. Tienen que construir mucha vivienda, muchos bloques de pisos, y toda esta gente tiene que moverse, porque es importante poder llegar de una punta de la ciudad a otra, llegar a su trabajo y luego volver a casa. Y la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras. Y en estas imágenes vemos que al construir más carriles, al hacer más carriles en una carretera, por ejemplo, esta carretera tiene 40 carriles y no puede resolver el problema con densidad de tráfico. Y en los países pobres, donde no tienen dinero para realizar obras y construir más ferrocarril, más carreteras, vemos esta situación en las calles, en las carreteras. Los puertos también están con el problema de transporte de mercancías. No hay problema transportar mercancías por el agua, pero sí que hay problema de transportar mercancías por la tierra. Y ahora los puertos se enfrentan a la mayor crisis desde que se inició el transporte de contenedores hace 65 años. Empezaron a llevar contenedores. La pandemia indicó una falta de inversión en infraestructura portuaria. Hubo grandes retrasos en las entregas debido a la gran demanda de transporte y la capacidad limitada del puerto. Otra imagen nos está demostrando estas fotos hechas en India, en Pakistán, cómo se mueven ahí las personas para llegar de un sitio a otro. Y entre los problemas que hemos nombrado, otra vez quiero hablar sobre el tema de que las ciudades van creciendo, porque la gente se mueve de los pueblos a las ciudades por diferentes motivos. Yo creo que el primer motivo es más fácil encontrar el trabajo. Y por análisis del mercado, en nuestro planeta Tierra, en 2019 habitaba más de 7 mil millones y 55% vivían en las ciudades. Y está previsto que en 2050 en nuestro planeta Tierra van a vivir más de 9 mil millones y 68% van a vivir en las ciudades. Vamos a tener, y ahora ya tenemos este problema, y con los años vamos a tener crecimiento de la población y urbanización, contaminación ambiental, alta tasa de accidentes, tráfico creciente, incomodidad social. Es que es muy difícil nombrar todos los problemas que tenemos con transporte moderno. Entre todos los problemas voy a señalar estos: sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Muchos países, prácticamente todos los países, están sufriendo por la contaminación, por el calentamiento del clima, porque falta seguridad, hay muchos muertos en las carreteras y hay otra movilidad, es posible porque hay personas que se dedican a resolver el problema de tráfico moderno.
ya sabemos que están, están pasando los coches los coches a modernos a motores eléctricos. Hay muchos intentos de hacer el transporte más ecológico y amigable con medio ambiente, y otra movilidad es posible. Los de Greenpeace están hablando de trenes, que los trenes pueden resolver algunos problemas, pero hay otra solución, es un sistema de transporte nuevo, Skyway, es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia. Este transporte sin atascos, porque la estructura está levantada, sin contaminación, porque va a utilizar energía renovable, y sin fronteras, porque se puede construir en cualquier tipo de terreno, en montaña, en jungla, en desierto, en agua, en hielo. No hay fronteras para construir este transporte. ¿Quién es autor de este proyecto? Es Anatoly Eduardovich Yunitsky. No inventó esta tecnología hace 10 años. No la inventó hace 20 años. El siglo pasado, al ser estudiante de la Universidad Industrial de Tumín, logró entender cómo tiene que hacer el transporte, que, cómo hacerlo para que ayudara a preservar la naturaleza del planeta, descargar las carreteras y hacer movimiento en las ciudades cómodo y seguro. Aquí Anatoly Eduardovich Yunitsky está en el lado izquierdo con sus compañeros de la universidad. En aquellos años empezó a dibujar el futuro transporte, escribía algunos artículos que sí que los publicaron en algunas revistas técnicas. Y hasta que su proyecto le ofreció Anatoly Eduardovich Yunitsky, realmente no había nada, ningún sistema de transporte que pueda resolver todos los problemas que tenemos con transporte moderno. Es la mejor solución, es un sistema de transporte innovador, eléctrico, que se mueve sobre el suelo por hilos raíles de alta resistencia y que no tiene análogos en el mundo. Este sistema de transporte no tiene análogos y prácticamente no tiene competencia. Y Anatoly Eduardovich Yunitsky desde el siglo pasado empezó a contar sobre este proyecto en diferentes conferencias, en diferentes eventos. Y aquí lo vemos en el centro, era más joven. Participó en dos proyectos en la ONU. Recibió dos subvenciones por ellos y utilizó este premio, este dinero, para organizar el primer parque tecnológico para comprobar estas vías. Todavía no era comprobación de material rodante, solamente de las vías. Y desde 2001 lo reconocieron que sí, que este transporte puede ser viable, puede tener vida. Y entonces, desde 2001, trabajando, buscando la solución, cómo encontrar los fondos para empezar en serio, para tener el apoyo de algún país importante. Y en 2013 se hizo, lo valoraron, se hizo el valor de esta tecnología, y copropiedad intelectual se valoró en 400,000 millones. En 2014, al recibir
el apoyo de gobierno de Bielorrusia, Anatoly Eduardovich tomó la decisión de registrar una empresa en Reino Unido, la empresa de la empresa a cual traspasó toda la copropiedad intelectual. Entonces, aquel día que tenían que registrar la empresa, ¿por qué eligieron Reino Unido? Porque ahí es la mejor ley para los inversores. Todos los documentos estaban correctos, menos una última línea donde se inició, donde se indicó el capital autorizado. La suma no intervino en 8 celdas, porque en aquel año no se contaba en dólares, se contaba en libras. Y necesitaban 11 celdas a partir de varias decenas de miles de millones de libras. En London, por la primera vez, se encontraron con tal cantidad de capital autorizado. Entonces, a partir de 2014, se registró la empresa GTI y Anatoly Eduardovich Yeniski transfirió toda la copropiedad intelectual a esta empresa. Es la empresa matriz. Lo que dijo más de una vez Anatoly Eduardovich Yunitsky, además de Rusia, ofreció propiedad intelectual de esta tecnología a otros países. Hay documentos que confirman esto, pero los gobernadores y funcionarios importantes no lo valoraron. Porque los funcionarios importantes, los gobiernos, valoran petróleo, valoran oro, valoran gas, pero copropiedad intelectual no se valoró. Entonces se registró la empresa en Islas Vírgenes Británicas. Y en 2014 se ofreció este polígono, es un antiguo polígono de entrenamiento de tanques, para empezar la construcción. Pero no había fondos suficientes, entonces Anatoly Eduardovich Yunitsky tomó la decisión de dirigirse a la gente, no a los funcionarios importantes, no a los gobernadores, a la gente normal y corriente como nosotros. Es que escogieron un método de financiación, crowdfunding. Es una inversión colectiva. ¿Y por qué se eligió crowdfunding? Porque se necesitaba una grande cantidad de dinero. 240 millones para la construcción. Ningún banco daría tal préstamo. Ningún inversor, ninguna persona que tiene mucho dinero invertir en un proyecto, no, creo que no se atrevía. Entonces, escogieron este método de financiación. Interés de las personas. Todas las personas que escuchaban a Anatoly Eduardovich Yunitsky, la mayoría de la gente quería apoyar al ingeniero y empezaron la inversión. Gracias a bajo umbral de inversión, porque a partir de $50 se podía invertir. Y popularización. Crowdfunding es una herramienta para popularizar transporte Skyway, promover la idea de un nuevo tipo de transporte verde. Entonces, hablando sobre este sistema de transporte boca a boca, la gente confía más. Si nosotros decimos, yo soy inversora, yo quiero apoyar este proyecto, yo estoy dentro, yo estoy aquí por esto y por esto, y yo creo que las personas cercanas, las personas que confían en nuestra opinión, también quieren unirse a este proyecto y ser inversores. Y gracias al dinero, ya empezaron, dinero de la gente, empezaron en 2015 las primeras obras. Y
¿Os acordáis aquellos dibujos que se dibujó Anatoly Eduardovich el siglo pasado? Ya empezaron a hacer maquetas para hacer pruebas. Ensayo modelo de material rodante 1 a 10 son maquetas del futuro transporte. Y a partir de 2015 empezaron a lograr conseguir realizar las obras y hacer los trabajos que tenía Anatoly Eduardovich en su plan de desarrollo. En 2015 empezó la construcción. En 2016 las primeras pruebas de Unibike en la vía urbana en Ecotecnoparque en Bielorrusia. Ecotecnoparque está situado en Bielorrusia, en pueblo Marina Gorka, cerca de capital de este país, cerca de Minsk. Y en 2017 hicieron pruebas de Unitrack, Unibus y Unicar. A partir de 2018 pusieron interés los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos. Vinieron al centro, vieron todos los trabajos, todo lo que estaba ya construido y se quedaron sorprendidos. Y a partir de 2008 pusieron mucho interés en este sistema de transporte y en 2019 empezaron la construcción en Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. Y este aspecto magnífico ya tenía Ecoparque Tecnológico en Bielorrusia en 2019. Pasaron muy pocos años y ya lograron tantas cosas. Actualmente hay 5 vías construidas con toda la infraestructura y 2 vías están en el proceso de la construcción. Aquí en esta foto es una foto real que el fotógrafo pilló 6 tipos de material rodante en el movimiento. Podéis ver cómo es elegante este transporte. Y lo podríamos tener en nuestras ciudades gracias a todas las personas que están invirtiendo en este sistema de transporte. Y sin embargo, cualquier proyecto tiene sus riesgos. Os digo que en 2013, al tomar la decisión nosotros con mi esposo para abrir un negocio en sector de ventas, teníamos que hacer un plan de empresa, presentarlo en el banco. El banco lo tenía que estudiar si lo veían viable o no, aprobar y luego darnos el dinero necesario. Pero nosotros teníamos mucha preocupación y mucho miedo a ver si podremos sobrevivir o no en los años de la crisis en muchos países a partir de 2018. Ya empezamos a sufrir el problema económico, el problema con financiación y muchos trabajos ya no habían en tanta variación y con la pandemia algunos proyectos, algunas empresas en muchos sectores se cerraron y no levantaron más la cabeza. Pero nuestro proyecto desde 2015 que empezaron la construcción no se paró ni un día ni el año de pandemia. 2020 es peor año para todo el planeta. Y nos están preguntando por qué otras empresas no tienen éxito y Skyway tendrá éxito. Tenemos que responder a esta pregunta. La razón más popular que muchas empresas recaudan fondos, pero no muestran el trabajo real y el producto. Entonces, muchos inversores son engañados y el producto real nunca entra al mercado.
El producto principal Skyway es un complejo de infraestructura de transporte. Ya ha sido probada por 10.000 pasajeros en el Centro de Pruebas y Certificaciones en Bielorrusia. Y cada mes, cada día, cada semana recibimos noticias desde nuestro back office. En nuestro back office nos ponen las noticias, tenemos una lluvia de las noticias a partir del principio de este año. Y muy importante decir que actualmente el proyecto ha recibido 83 patentes, tiene 83 certificados y patentes, y muy importante decir que en 2018 la empresa recibió un certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de la norma internacional. Y cada vez que están realizando algún trabajo, fabrican algún nuevo material rodante, todos los trabajos que están haciendo, todo tienen que certificar y patentar. Aquí, entre los logros que hemos conseguido junto con todos, con todas las empresas que están dentro de las empresas de Skyway. Este edificio es una oficina nueva, la estrenaron el año pasado, 2020, en año de pandemia. Se trata de un edificio de 9 plantas con una superficie más de 10.000 metros cuadrados. La empresa de ingeniería de nuestra sede, Unitsky String Technology, se encuentra aquí. En total, la empresa tiene 36 edificios en diferentes países, no solamente en Bielorrusia. Y los copropietarios de estas instalaciones son nuestros inversores. Esta es nuestra propiedad común, la que tenemos a través de nuestras inversiones. Y aquí vemos los empleados de Unitsky String Technology, los ingenieros, técnicos, soldadores, informáticos, delineantes. Todos están aquí. En total hay 700 personas que trabajan en Unitsky String Technology. Y aquí vemos la producción. Hemos creado una patente planta de producción y ya hemos equipado con las máquinas modernas. La producción cuenta con máquinas CNC de 5 o 7 ejes por valor de $1,000,000. Y esta producción también será propiedad de todos inversores que están invirtiendo en este proyecto a través de nuestro fondo de inversión. Luego, importante que Skyway se posicione como uno de los productos que desarrolla la empresa Unitsky String Technology. Se cambió el nombre porque estamos más cerca a la etapa de certificación de entrada al mercado mundial. Y la tecnología de la estructura de rail está patentada como tecnología de estructura de rail tensado. ERP es la abreviatura oficial. Yo creo que pronto, mucha gente van a saber qué significa ERP, tecnología de estructura de rail pretensado. Además de Ecotecnoparque, en Bielorrusia tenemos segundo salón de ventas en Emiratos Árabes Unidos, en Emiratos Sharjah, centro de innovación. Actualmente ahí están construyendo 4 vías para transporte de pasajeros y transporte de carga. Y aquí vemos las fotos, cómo será el parque. Vemos cómo están
probando para sacar la certificación y ya la hemos sacado. Más tarde os enseño el certificado, la certificación para este Unibike Tropical. Y lo que están realmente haciendo en Emiratos Árabes Unidos. Unicar Tropical, perdona, he dicho antes Unibike. Unicar Tropical empezó en junio a realizar las pruebas con pasajeros. Y están planeando y ya están empezando la, la construcción de una vía de 2 kilómetros y 400 metros, transporte pesado de carga y de pasajeros. Y aquí vemos el transporte, el material rodante para transportar portacontenedores. El precio que está ofreciendo Unitsky String Technology para transportar contenedores es $1 por 100 toneladas por un kilómetro. Nadie puede ofrecer tales condiciones ahora. Y podéis imaginar cuando aparezca una tecnología que pueda transportar mercancías a tal costo, ya podemos imaginar cuál será la demanda de las empresas de logística. Porque a las empresas de logística les importa muchísimo transportar rápido las mercancías. Y ya sabemos que este año pasó un problema en Canal de Suez. En marzo, un carguero Even Given encalló en Canal Suez. Por este canal pasan 30% de todo el tráfico de contenedores y 12% de todas las operaciones comerciales en el mundo. Y hasta que se reanudó la marcha por el canal, calcularon que había pérdidas diarias hasta 9,000 millones al día. Podéis imaginar qué pérdidas han tenido. Y después de esto, las empresas de logística comenzaron a buscar formas alternativas para transporte de mercancías. Una de estas soluciones ofreció Unitsky String Technology. Y además que podemos construir vías para transportar mercancías, también Unitsky String Technology ofrece un puerto inteligente conectado con la costa. Sí, es necesario. Al puerto también se puede conectar al sitio de la producción y con los centros comerciales. Ya dije en el principio que en los puertos marítimos ya hay problemas con transporte de mercancías. Los puertos necesitan inversiones, necesitan reconstrucción. Y empresa Unitsky String Technology ofrece la solución para los puertos también. Además de proyecto Skyway, Anatoly Eduardovich Unitsky tiene otros proyectos y uno de los proyectos Ciudad Lineal. Aquí vemos una imagen de Ciudad Lineal y os fijáis que abajo en la tierra todo es verde porque no hay transporte. Todo el transporte han subido aquí al segundo nivel. La idea de este proyecto Ciudad Lineal a la base de transporte Skyway, construir estas ciudades, dejar tierra para la vida de los humanos, animales, toda la naturaleza y subir el transporte a segundo nivel. Y además de Ciudad Lineal,
donde construir unas torres, y en estas torres hacer estaciones y implementar el transporte. Anatoly Eduardovich ofrece casas ecológicas, están hechas con material ecológico, mayormente de madera, y en estas casas se puede vivir una familia tranquilamente, perfectamente, porque en estas casas hay de todo, incluso en el techo vemos un pequeño jardín. A mí me gustaría vivir en una casa como esta. Y este año Unisky String Technology va a participar en World Expo 2020 de Dubái, donde está previsto presentar una maqueta de ciudad lineal a escala 1,1 por 35. El desarrollo comenzó en 2019 y varias empresas participaron en este proyecto. Aquí vemos las maquetas y participaron dos empresas para construir, hacer esta maqueta. Y SV Plans diseñó y fabricó estructuras de las vías, maquetas de vehículos, equipos eléctricos, iluminación, y montó en un modelo en sitio. Y otra empresa, Modalidad Universal, fue responsable del diseño de visión general. Y esta empresa decidieron colocar la ciudad lineal en dunas decorativas para resaltar las características naturales de Emiratos Árabes Unidos. La maqueta final resultó bastante amplia, de 12 metros de largo, 2,5 metros de ancho, 3 metros de alto, con un peso total 3 toneladas. Y la empresa decidió hacer maqueta en formato desmontable. Esto facilitará su movimiento y instalación en otras exposiciones. Y al montar esta maqueta en Sharjah, en nuestro centro de pruebas y certificaciones, los modelos pasaron pruebas las 24 horas del día durante varios meses, habiendo recorrido más de 100 kilómetros en total durante este tiempo. Estas máquinas, estas maquetas, este material rodante, hicieron pruebas para arriba, para abajo, 24 horas al día. Y este stand será puesto en Dubái, en nuestra exposición, y será detallado, reflexivo y automatizado. Incluso los pasajeros estarán dentro de los vagones. Imagínense el efecto que tendrá en Expo 2020. Los que van a visitar nuestro stand, yo les van a preguntar: ¿os gusta nuestra maqueta? ¿Os gustaría ver este transporte y probarlo? Y toda la gente que va a poner interés les van a ofrecer un transfer desde Dubái hasta Sharjah para que puedan ver en vivo y en la realidad todo lo que ya está hecho en Emiratos Árabes Unidos. Y lo que decía yo antes sobre la certificación, que la tecnología de Skyway pasó la certificación en los Emiratos Árabes Unidos, lo que confirma el cumplimiento de tecnología con los estándares de seguridad. Es muy, muy importante. ¿Qué significa esto? Que pronto empezarán la construcción. Se certificaron estructura de la vía, transporte eléctrico, soportes de anclajes y soportes intermedios, así como la
estación de pasajeros. Los trabajos de certificación se llevaron a cabo en el centro de Unitsky String Technology en Sharjah. Y aquí vemos a Anatoly Eduardovich Unitsky, nos está mostrando este certificado. Y vemos el mismo certificado. El certificado correspondiente fue emitido por la empresa TUV SW. La organización ofrece soluciones en sector de prueba, inscripción, auditoría, certificación y capacitación en 14 países. Este material rodante, esta vía, pueden construir, implementar en 14 países por su confiabilidad y independencia en la evaluación. La certificación aprobada confirma el cumplimiento de los requisitos globales para la confiabilidad, seguridad, durabilidad del transporte de hilos, porque Anatoly Eduardovich Unitsky dice que este transporte, él a las vías da vida, dice que pueden vivir 100 años, para 100 años, y material rodante 25 años. A lo largo plazo, esto significará el proceso de toma de decisiones sobre la cooperación, los futuros clientes en todo el mundo. Nada más que van a construir en Emiratos Árabes Unidos la vía, lo veréis que vamos a triunfar más y más cada día. Hasta el día 15 de septiembre durará la maratón y los ganadores viajarán a los Emiratos Árabes Unidos. Alguien ya consiguieron nivel oro, nivel plata, nivel bronce y irán a Expo Dubai en octubre y noviembre. Me gustaría aquí poner un video de maratón de Dubai y vamos a descansar un poquito. Coming this autumn, it is time to rediscover the world of travel. Make new acquaintances and create unforgettable memories. All this awaits you on the Big Emirates Tour. Experience an adventure-filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the testing center of String Technologies in Sharjah. You will be among the few to see tropical models live, tour the Eco House, and meet project founder Anatoly Unitsky. More experiences await you in Dubai, where the long-awaited Expo 2020 Innovation Show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting, make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs, a photo signed by Anatoly Unitsky, and a professional video report will make your trip even more exciting. And it is you who can be part of the first-class tour from the SkyWorld community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates. Y seguimos. Entonces, todavía hasta el día 15 hay tiempo para conseguir nivel plata, nivel oro y ir a Expo Dubai y visitar nuestro centro de investigaciones en Sharjah.
Y como he dicho en principio de nuestra presentación, que este año hay una lluvia de noticias. Hay países que hay países que en sus canales oficiales, en la tele, ya hablan sobre transporte Skyway. Salen artículos en diferentes revistas muy, muy importantes. Unitsky String Technology tiene muchos socios y asociados, y ahora la tecnología se menciona en los medios mundiales con más frecuencia como los otros años. Por ejemplo, en revista Construcción Week publicó un artículo sobre Skyway, publicación en Auto Futures sobre certificación y los proyectos específicos. El periodista Ronak Kotecha sobre el transporte Skyway en Sharjah. Ronak Kotecha es un periodista con 14 años de experiencia que ha trabajado en Times News, NewsX, Zoom y Radio City. Y Ronak también fue corresponsal de BBC en India y transmitió noticias en Radio 4. Y en YouTube tiene 129 mil seguidores y suscriptores. Podéis imaginar cuántas personas vieron el reportaje Ronak Kotecha. Medios vietnameses sobre Skyway, diseño, eficiencia y proyectos específicos. Y esta semana en el sitio web de medio empresarial coreana, Cho Sun Bis ha publicado material sobre el tema de movilidad en la superficie, y la mayor parte de artículo los periodistas dedicaron a proyecto nuestro, a proyecto Skyway. Entonces, importante saber que nuestro fondo de inversión Skyward Community es nuestra abreviatura. En el sitio web de Unitsky String Technology hay una misión oficial del fondo de inversión nuestro. Esto significa que Unitsky String Technology ha confirmado hace tiempo oficialmente el estatus de Skyward Community como un fondo de inversión clave, cuyos fondos se destinan a desarrollo del transporte de hilos. Y nosotros presentamos este fondo de inversión. Nuestro fondo de inversión ya tiene sus planes para 5, 10, 15, 20 años en futuro. El fondo de inversión será más grande del mundo, la mayor inversión social y financiera, una red global de millones de inversores y usuarios de todo el mundo trabajando en blockchain. Por eso invitamos a nuestro fondo. Sí que ahora financiamos el proyecto Skyway, pero en futuro Anatoly Eduardovich Unitsky tiene más proyectos que nosotros, con nuestros equipos de trabajo, vamos a tener más trabajo en futuro, sin ninguna duda. Y ahora mismo estamos en penúltima etapa de desarrollo, en 14.2, y nos falta prácticamente un paso para entrar a la última etapa de financiación. Y esta propuesta de inversión única, al invertir aquí para toda la vida, vamos a estar dentro de Skyward Community, vamos a estar unidos con el proyecto Skyway. Porque cada vez que van a realizar los proyectos específicos en cualquier parte del mundo, nosotros como inversores vamos a recibir los dividendos según la cantidad de participaciones que obtenemos ahora. Todavía tenemos tiempo. Todas las personas que están invirtiendo, empezaron a invertir en 2014, cada año, apoyaban este proyecto, y gracias a estas inversiones hemos logrado lo que hemos logrado.
Os invito a todos a invertir. Y salió otra vez la oferta, el paquete Face of the Future. El año pasado disfrutamos de esta oferta, disfrutamos de la cantidad de participaciones que podríamos obtener con una oferta especial. Y ahora tenemos la oferta de Face of the Future hasta 15 de septiembre con un descuento 1x90, el número ilimitado de veces. Podemos reservar 1, 2, 3 paquetes, tantos paquetes que queremos. Pero independientemente de la cantidad de inversiones completadas en esta oferta, solo puede recibir un holograma. ¿Qué significa esto? Que nosotros, todos los que reservamos esta oferta, estaremos en un holograma en museo de nuestro Ecotecnoparque Tecnológico en Bielorrusia. Incluso una vez nos dijeron que estas hologramas a lo mejor van a llevar también a otros países en diferentes para participar en diferentes ferias o eventos. Entonces, todos los que invierten y reservan este paquete, tenemos posibilidad de montar una holograma, elegir el transporte, y esta holograma va a salir en el museo para siempre. No, es que esto se quedará luego para nuestros hijos, para nuestros nietos, y siempre estaremos ahí conmemorizados. Con esta diapositiva termino mi presentación. Gracias por la atención y el tiempo. Intenté no tardar mucho. Del proyecto SkyWay podemos hablar horas, horas y horas, y con las noticias que van saliendo no paramos a hablar de los logros del proyecto. Y al final de presentación voy a poner el vídeo de maqueta de Ciudad Lineal. Esta maqueta estará en Expo Dubai. Hasta próxima semana. La semana que viene voy a dar yo el webinario y luego otra semana Ana Doroz, nuestra líder de España, junto conmigo también da presentaciones de tecnología. Luego nuestro líder y coordinador regional en Colombia, Elmer Herrera, da presentaciones de duplicaciones de tecnología también. Y otro, nuestro líder de
Argentina, Jano Reyes, da presentaciones en su día. Podéis entrar a nuestro back office y ver el horario de los webinares en español. Hasta luego, hasta próximo. Salud, logros y ser muy optimistas en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Nuestros pensamientos nos ayudan a lograr muchos resultados. Trabajar en equipo y ser muy positivos en todo. Hasta luego, salud y fuerza, Canut, lo que dicen en España. Hasta luego.